en ayuda de la víctima. Dos de los seis policías investigados por no ayudar a Jessica Tejeda podrían cumplir detención preliminar por dos delitos propios de su función, el de abandono o retardo de servicio y el de desobediencia en agravio del Estado. El tercer juzgado militar policial del centro recibió el requerimiento de detención preliminar contra el alférez José Antonio Rodríguez Manrique y el suboficial Billy John Canchán Yaguamán. Esta medida, así como el pedido de 4 años de prisión contra los 6 policías que solicita la Procuraduría del Ministerio del Interior, generó el rechazo de los vecinos de Jessica Tejeda. ¿Es justa la medida o no? Ah, no, pues, no es. ¿Por qué no? La verdad, porque no han socorrido, pues no han venido a socorrer acá, estando cerca aquí. Ni siquiera 2 minutos para llegar acá al frente. No, no es justo, son 4 vidas y es un niño que está marcado. Es un niño de 9 años que yo creo que como cualquier persona no va a poder salir de todo eso, de este trauma que ha pasado ese niño. Por este menor sobreviviente, se sabe que el feminicida Juan Guaripata le exigió a Jessica la clave de su celular en el preciso momento en que ella agonizaba a causa de las puñaladas. Y ahora, por confesión del mismo asesino, se conoce que el crimen inició tras una discusión por la potestad de uno de los hijos. En ese lapso me nublé y cogí un cuchillo y me abalancé hacia ella y continuamente le hinqué y le inferí bastantes cortes en el cuerpo. Pedí ayuda. Ante ello, igual le seguía hincando con el cuchillo. No le tuvo piedad. Cuando se iniciaron los gritos, 2 menores salieron en defensa de su madre, pero Juan Guaripata también los atacó. Según el almacenero, ignora las causas que originaron el fuego en la vivienda. Pero el menor sobreviviente reveló que Juan Guaripata prendió con fósforos un ropero y la cama. El feminicida aceptó que no ayudó a nadie porque se encontraba fuera de sí y que lo que más le llenó de ira fue que le dijeran que uno de sus hijos estaba muerto.